Hoy tenemos noticias sobre el blog. Bueno, al final las tornas no se han querido vender. Estaba vendiendo mis tornamesas porque en realidad ha entrado bastante trabajo y necesitamos implementar una estación más de trabajo para que llegue alguien a trabajar con nosotros. Inevitablemente vamos a tener que hacer la ruta difícil y trabajar, ¿no? No vamos a poder aplicar como que un shortcut, así que todavía no está en venta. Por otro lado, es chévere ver que también tus amigos están haciendo contenido. El otro día vino Javier Ramírez, videógrafo. Nada, está haciendo unos contenidos de turismo bastante interesantes. Hoy estamos con Javier Ramírez. Y nada, me está mostrando así en calidad de primicia, así spoiler total. Un poco de tomas de su último viaje. El hombre ha estado por Hong Kong, Ámsterdam, Cusco también, la selva, muy chévere su material, ya lo soltó ya, así que síganlo, está en este link aquí, Ruta 51, tienen que chequearlo, de verdad, está muy bueno el material, suscripción obligada. Aparte también tengo unos alumnos que están haciendo su videoblog, ¿no? Que eso está bastante interesante, muy divertido. La verdad es que siento que eres como un fósil, o sea, nunca quieres salir, nunca quieres hacer nada conmigo, es como si tú estuvieras en SD y yo en HD, no te tolero, es como si a ti te gustara el morado y a mí el naranja, no somos compatibles. Ya. Lo nuestro ya no puede continuar. Ya me di cuenta que tú no estabas conmigo por mí. Tú estás conmigo por mi abuelito. Ya lo sé, ya me lo dijo la pandilla. A ti te gusta la gerontofilia. Sí, y lo confirmé porque vi tu macro porno intenso en tu laptop. Y vi tus fotos estoqueando a mi abuelito. Así que ya no. Adiós. Ahora hay mucho contenido alrededor de nosotros. Ha aparecido una propuesta para hacer contenidos para restaurantes y un inversionista que quiere empezar el proyecto. Así que hemos comenzado una especie de servicio de diseño de contenido web. Vamos a hacer unos spoilers de lo que hemos estado haciendo. Suficiente. Está viendo cierto movimiento a ese servicio, es raro. Por ese lado está creciendo el negocio también. Con tanto trabajo encima, de hecho el blog se ve afectado. No quiero cambiar la programación, aunque en realidad no estoy cumpliendo con todos los días de la semana subir contenido. Nada, no se rindan. Vamos a ver de mantener las subidas constantes. Espero que tengas una muy buena semana. Estamos un poco cansados, pero dale, ánimo, vale la pena.